Bien, regresamos aquí en Super Deporte por Super Canal. Señores, Nicolás, llámame para que hablemos del cambio ayer, del escogido que con las Águilas, tú sabes. Vamos a hacer la pausa ahora, recordándole que la pausa, ¿no? los comerciales con Pintura Magistral, el placer de pintar allí en la carretera vieja, se van a perder la entrada de Los Palmares. Llámanos al 829-668-7615, pinte su casa, apartamento, edificio con Pinturas Magistral, el placer de pintar. Plaza del Tenis 17, ahí en la esquina. Ahí en la esquina Yolanda Guzmán, 17, la Plaza del Tenis, con los mejores tenis al mejor precio. Uomo Barber Club, sin billeta. Ve a Uomo para que te hagan tu rayita de largo a largo. El mejor masaje, manicure, pedicure, facial, depilación con láser. Maquinaria 2024, todo bien. Hasta un cafecito, una cervecita, un trago de whisky, un té frío, lo que usted quiera en Uomo Barber Club, asientos VIP. Señores, en Uomo, ¿qué es la diferencia? La diferencia, la mejor peluquería de la República Dominicana. Llámenos al 829-896-3411. Uomo Barber Club. Bien, entonces vamos con la Federación Dominicana de Gimnasia, que ellos hicieron una actividad aquí en una plaza de la capital con las niñitas y los niñitos. En un entrenamiento, como vemos ahí, qué bonito ver a los niños ahí. El acto muy emotivo, encabezado por su presidente Edwin Rodríguez. Mi pana Edwin Rodríguez, presidente de la Federación Dominicana de Gimnasia, habló largo y extendido sobre esta actividad que tuvieron los niños aquí el fin de semana. Es el Tour de Parkour aquí en Sanville. Vamos a estar hoy y mañana dando lo que es workshop, competencias y realmente animando y también enseñando lo que es la modalidad de parkour. Es la nueva modalidad que tiene la Federación Internacional de Gimnasia. Gracias a la Federación Internacional de Gimnasia por traernos este tour. Anteriormente se hizo en Asia, ahora se está haciendo en el continente americano. Después va al continente europeo y así sucesivamente. También a la marca Breeze, a la Unión Panamericana de Gimnasia, a la misma Federación Dominicana de Gimnasia, que está haciendo un gran trabajo. A todos los expertos que vinieron de Breeze, de igual manera de la Panamericana, que están aquí para el montaje de todo esto, a los patrocinadores, principalmente a Sanville, que nos albergó este magnífico evento. Realmente ha sido un inicio formidable ver a los niños y a todos los adultos que están aquí el día de hoy en el primer workshop. Es algo emocionante, verdaderamente. Parkour es una modalidad que nos ayuda a lo que es esa agilidad del cuerpo, a movernos, a brincar obstáculos, y a superarnos verdaderamente, hasta mentalmente. Bueno, Edwin Rodríguez, Ewing, como le digo yo, presidente de la Federación Dominicana de Gimnasia, en esta actividad que fue celebrada aquí en la plaza en Sanville el fin de semana. Vamos, señor director, con el Comité Olímpico Dominicano. Se reunieron el Comité Ejecutivo. Saben que los Juegos Olímpicos ya son el mes que viene, a finales del mes que viene, hasta el 11 de agosto. Allá estuvo Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano, y Miguel Camacho, quien es el jefe de misión, una actividad que realizaron. Y vamos a ver lo que se trató allí, porque ya se acercan los Juegos. Aquí dando las declaraciones pertinentes a nuestra delegación que representará a nuestro país en los Juegos Olímpicos de París 2024. Estamos muy confiados, todos los trabajos han sido abordados, la delegación está prácticamente montada, nos quedan unos 30 días para salir ya hacia París, y todos los aspectos, todos, absolutamente todos están en pie, están abordados, están coordinados, y esperamos que nuestra delegación pueda tener una actuación similar a la obtenida en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, y esperamos que nuestros atletas se sientan complacidos y conformes con el trabajo que ha sido confeccionado y trabajado por la jefatura de misión con miras a conformar nuestra delegación. Todavía nos quedan pendientes algunas clasificaciones. Esperamos lograr una delegación completa rondando los 150 personas, con una cantidad de 50 y tantos atletas, y confiados en que Dios nos acompañará para tener la mejor representación de República Dominicana. La delegación de la República Dominicana rumbo a París está viento en popa, todo se ha tomado en cuenta, hasta este momento todo está resuelto.
resuelto, decíamos que un 90% lo tenemos todo resuelto, solo queda ya llegar a París, tomar la medida del lugar in situ, pero todo ha sido según una programación y eso ha sido posible por el apoyo irrestricto del presidente de la República, Luis Abinader, que se ha preocupado porque los recursos no solamente sean suficientes, sino que estén a tiempo para que la delegación haya podido clasificar, se haya podido preparar como se ha preparado y que podamos llegar a París en la mejor de las condiciones. Y por supuesto que nuestra participación sea tomando en cuenta todos los requerimientos de nuestros atletas y de la... Y de los... Estuvo Garibaldi Bautista y Miguel Camacho, jefe de misión. Ya en un mes la delegación dominicana ya estará en París, Francia, París, en los Juegos Deportivos, quiera Dios Todopoderoso, y esperamos que sea así, de que venga medalla a la República Dominicana. Promete mucho. Bueno, la principal atleta para medalla es Marilady Paulino, de eso no hay dudas. Marilady Paulino y la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas también prometen medalla. Esas son mis dos confianzas para estos juegos. Lo dije hoy, ¿verdad? Estamos a 25, para que después no se quejen y no digan nada. Así que ya ustedes saben. Claro. Vámonos con las Grandes Ligas. Vamos a meter un par de juegos en este bloque ahora, Guari. Suéltalo, que no son tuyos. Los Dodgers, los Medias Blancas de Chicago, que están los chinos, los coreanos, ¿verdad? Con su letrero viendo a Shohei Ohtani. Donde quiera que va Ohtani. Villeta tiene un programa ahí. Cierra la puerta, Ville, que todo se oye. Miren, en la primera entrada, Shohei Ohtani. ¿Sabe que los Medias Blancas querían firmar a Ohtani? Pero no. No apareció todo el dinero. Miren el combo ahí. Todos los nippon esperando esto. Esperando el palo. Por aquí lo poncharon. Lo poncharon a Shohei Ohtani. Jay Paxton. De dominante. 5 entradas. 3 hits. 0 remolques. 6 ponches. 3 bases por bola. Paxton estuvo impecable en el día de ayer. Ahora en la 5ª entrada. Venimos con más. Mírenlo ahí, Ohtani. Segunda oportunidad. Shohei lo poncharon otra vez, lo retrataron. No es que nada, no. Esa no fue curva, eso fue una recta. O sea que vino el hombre calmado ayer sin hacer swing. En el 6º, oiganme el juego 0-0. El señor Smith, que pega unos palos en ocasiones, pero muy bueno, ahora recibió 4 malas. Este duelo de picheo. Y por ahí vienen los Dodgers. Ellos esperan cualquier brecha. No, esa fue bola. Y no puede ser nada. Ese estuvo afuera. No le gustó, pero estuvo afuera. Ya se llevaron el pitcher con la banda de música de Super Canal 33. Y vamos a ver qué dice el relevo de los Medias Blancas de Chicago. El aplauso porque lo hizo bien. 5 entradas en blanco a los Dodgers, al mejor equipo de las Grandes Ligas. Eso es bueno. En el 7º está Wilson ahí en el box y atacando a los Dodgers. Aquí está pagando el batazo al left field. La pelota pica bueno y va a rotar la primera del partido sin problemas. El hombre va a llegar quieto hasta la segunda base. Bueno, pero no fue agua porque el segunda se durmió. Ese fue Quique Hernández, el boricua. Quique. Se durmió el segunda base ahí. Porque ese hombre estaba esperado. Y le quitó la asistencia y mira cómo se lo baila Quique. Mira cómo lo baila Quique. Mira cómo lo baila el Quique Hernández. Luego de ahí, Taylor, por el medio del terreno. Oh, en primera, no. La botó, ahí viene la segunda. Con todo el tiempo para tirar bien. ¿Cuál era el apuro? ¿Cuál era el apuro? Ni Anthony Rizzo cogía esa. Lloviendo un poquito. Vienen las lonas. Ay, 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 qué problema con la lluvia. Hasta en Grandes Ligas. A correr fanático. Ya en el 7º, cuando paró la lluvia, viene este palo llameado de López. Al center field, la pelota no picó, se la llevó. Y el juego 2-0 ahí. Se la llevó ahí el center field. El aplauso. Pues excelente, mírenlo ahí. En el último instante, pero le llegó bien. Ok, todo sale bien a los Dodgers. Ya en el 9º viene Ohtani, ya tenía 2 ponches en el juego. Corredor en segunda, la 3 la ha vencido. Tania 91, el palo grande atrás. Center field, está dominado, pero viene el pisa y corre. Y va a anotar sin problema la número 3 del partido y la última.
Finalmente, los Dodgers vencieron 3-0 a los Medias Blancas de Chicago y siguen los Dodgers por el carril de adentro, lejos, el mejor equipo de las mayores. Con este rolling al Scioli y este flycito a primera, ¡pap! Cámbiame la pizarra, Seattle y Tampa. Vamos a ver qué dicen los marineros, los marineritos, como dice mi amigo Billetica, los marineritos. A 1000 pies por allá, Bradley, le agarró esa recta ahí, se la llevó, anótalo Nestalí. Bradley se fue para la calle. En el cuarto, hablando con el pitcher, decía a Edwin Díaz para su suspensión de ayer, que tenía una arena en la mano, un asunto ahí, una vaselina, lo suspendieron por 10 días. Caramba, y todavía la gente cree que se puede hacer trampa, así por así. Bueno, salió el pitcher de Seattle, vamos a ver. Por lesión viene Tyler Sueldo a lanzar Saucedo. Porque se lesionó el pitcher de Seattle, ahora hay que darle todo el tiempo que él necesita para calentar, para que el juego pueda continuar. Mientras tanto, los marineros de Seattle, y de una vez la botó aquí, su primer lanzamiento fue a primera y la botó. Ya el hombre va a llegar a tercera sin problema. Lo trajeron para que resolviera el problema y lo prendió. Luego que botó la pelota, viene esto. Otra vez la botó. Para serle sincero, lo trajeron para que apague el fuego y llegó con un galón de gasolina. Por anotó la carrera sin darle un hit. La botó a primera. Y luego este YP, que el catcher podía cogerla porque no estaba tan difícil. Cuando la pelota viene así, tú tienes que poner el cuerpo. Ya en el séptimo, Seattle perdiendo el juego. Una en esa ocasión, pero con este cuadrangular le viraron el marcador. Ya la pelota se fue. Devesky pegó su cuadrangular. Devesky. Esa recta ahí adentro. Se le estaba esperando y se la sacó a 1000 pies. Bien el contacto. En el octavo. Ya Seattle en la parte final. Pobre Tampa. Todavía no se dice nada de Wander Franco. Seguimos esperando. 3-1 está ganando Seattle. Aquí. Va la primera. Y luego después este rolling por el medio del terreno. ¡Ay! Por poquito la atrapa. La pelota pasó. Bueno, Siri. Jones. Vamos a ver qué pasa ahora después. Por el left field. Por el left field. Bueno. Doble por regla. Porque se fue de un bajo. Se la estaba esperando ahí que cayera la curva. Y el play como estaba mojado, ya ustedes saben cómo esa pelota cuando picó allá, salió del parque de una vez. Entonces, viene el ataque Díaz. ¡Ay! Le pidió la cédula al primera base. Le pidió la cédula y vino otra carrera más. Increíble. Contento, sí. En el noveno, viene Seattle. Perdiendo de una, 4-3, ganó Tampa, viniendo de atrás, ganó Tampa 4-3. Los Piratas y Cincinnati, eso es, los equipos de los prospectos. Aquí está pegando la línea de hit al right field. O'Neill Cruz anotó el dominicano. Este bombazo en el tercero. Aquí está el rolling por el medio del terreno. Qué bonito. De O'Neill Cruz, el dominicano. ¡Oh! En primera. Excelente. Miren qué bonita jugada. A lo de Regir en su tiempo. Mejor el disparo. En el cuarto viene la cocoa. Eli de la Cruz. El del Licey. Eli. Rolling al Scioli. Rolling a segunda, al centerfield. Óigame, rolling al centerfield. Llegó a primera. Y le ha ido muy bien en los últimos partidos a Eli de la Cruz. Y aquí viene el palo de Aster, como a la segunda,
Allá con un doblete vienen dos para los Rojos de Cincinnati. Eli de la Cruz. Sin problema. Ya 3-1 el partido. 4-1. Jordan con este palo de right field. El picha y corre, el chorrito, pisa y corre. Dos equipos con muchísimos prospectos. Ahí está la familia disfrutando del juego. Ya en el quinto, pues temprano, Eli de la Cruz otra vez, el dominicano, la Cocoa. Por el medio del terreno, la pelota sigue de hit. La tumbó, pero miren lo lindo del caso. Miren lo lindo, él llegó a segunda con ese hit al center field. Él llegó a segunda con ese hit al center field, porque él siguió corrido para allá, el que más corre del béisbol. Con un hit al center llegó a segunda. Eso usted no lo verá muchas veces, porque eso no suele pasar. Un hit al center field, llegar a segunda, no. Ahora está por el right field, esta pelota tiene la distancia, pero la distancia pegó de un bat contra la pared. Eli de la Cruz anotó caminando, 7-3 el juego ya. Cincinnati haciendo lo suyo. Y aquí viene otra línea de hit al right field. Ya el 7-3, imagínense. ¡Au! ¡Quieto! No le pegó nunca. La paya dijo que no le pegó nunca. No le dio. Le sopló, pero no hizo contacto. Viene la Cocoa, Eli de la Cruz. Eli está pegando el palo atrás, viene, grande billeta del Licey. Y la Cocoa. Le fue excelente ayer a Eli de la Cruz. Jonrón. Un hit, el hit lo hizo doble. Ay, Dios mío, cuánto rinde Eli de la Cruz. La Cocoa. O'Neill también se fue para la calle. Son del O'Neill del Licey, ¿oyeron? El Licey lo cambió. No, déjese de eso. Ah, no, está bien. Yo era para saber. Era de los Gigantes. Era del Escogido primeramente. Y luego lo cambiaron por los Gigantes y luego el Licey lo contrató. A O'Neill. Vamos a ver los cuadrangulares de O'Neill Cruz. Aquí está Boston, que llegó el trofeo al Fenway Park. Los Celtics de Boston de la NBA. Miren, ayer Eli de la Cruz se fue de 5-3 con 3 anotadas, 3 remolcadas. Sí, quedan dos. Vamos a la pausa. De la Cruz fue el cuadrangular número 7 para él. Y remolcó 3, llegó a 35. Y O'Neill Cruz, O'Neill, de 5-2 con 3 remolcadas, fue el jonrón número 5 para O'Neill Cruz. Vamos a la pausa, billete, y venimos con ese juego de Boston. Recordándole que Víctor Citer Detail, Rómulo Betancourt frente al Centro Médico Real. Ahí usted consiga a Víctor Cita en Auto Detailing. Y vámonos para Haylor, en la calle de A número 6, en el Sánchez Pentín, en el Salón para las Damas, con todo confortable para usted. Haylor, vamos a la pausa y volvemos con más aquí en Super Deportes. No me cambie.